7 residentes de la Escuela Valenciana de Estudis de la Salud han recibido el certificado que les acredita ser especialistas de enfermería en salud mental. Un motivo de satisfacción para la escuela, así como para las nuevas especialistas enfermeras. La verdad que es un honor y un orgullo, ¿no?, poder ser partícipe tan directamente pues del aprendizaje de unas personas que quieren cumplir su sueño y que lo pueden hacer a través de nosotros, ¿no?, que nosotros colaboramos ahí en la medida que podemos. Un acto de despedida en el que, una vez más, la investigación tuvo un papel protagonista. Y es que son 13 años los que el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana lleva reconociendo el mejor trabajo de investigación de los residentes de salud mental. Investigamos y planteamos qué más cosas podemos hacer, pues vamos a frenar, ¿no?, nuestras especialidades y nuestra profesión. Los residentes tienen una carga específica de investigación como uno de los objetivos de esta formación. Tener un proyecto de investigación como mínimo o un trabajo ya concluido. Esto nos viene fenomenal a todos los profesionales porque damos visibilidad a la investigación en enfermería y podemos seguir avanzando en la profesión, como he dicho antes. Las galardonadas de este año desarrollaron su investigación en los pacientes con psicosis y la influencia que ejerce la enfermedad en los familiares y el entorno más próximo. Una investigación que tiene un claro objetivo. Los servicios para adecuar las intervenciones que hacemos a las familias nos parecía muy importante conocer cómo han vivido ellos ese proceso, el proceso de enfermedad de su familiar, cuáles han sido sus emociones a lo largo de todo este proceso y sus verdaderas necesidades para adecuar estas intervenciones. Más que nada porque al final y al cabo el usuario vuelve a su ámbito. Entonces es muy importante conocer cuáles son las necesidades de ellos y así poder ayudar tanto al usuario como a su ambiente. Una especialidad en la que los profesionales de la salud coinciden en la cualidad humana que entraña y en el que la enfermería tiene un papel fundamental en el acompañamiento al paciente, su presencia y una fluida comunicación que repercute en el bienestar del enfermo y su entorno.